Bienvenidos a otro vídeo de VTE. <coughs> en esta ocasión os voy a hablar de, del contenido del mazo Markavian que se ha anunciado en la web de Black Chantry. Y obviando la crista, que evidentemente no mmm, es nueva y ninguno la tenemos y no sabemos mucho de esta crista, sí os voy a reseñar para los jugadores más noveles qué es lo que trae este mazo, la cantidad de cartas y que vayáis viendo posibilidades de este mazo en principio os diré que este es un mazo clásico de sigilo y sangrado con dominación vale originalmente los marcabian eran los de grupo 1 y 2 tenían dominación en vez de dementación vale y eran mazos pues bastante potentes con de sigilo y este mazo que han hecho los de black chantry a mí me parece un excelente mazo para jugadores noveles una vez aclarado este punto, vamos a analizar eh, qué es lo que trae. Pues un Hunting Ground de los Malkavian. Empezamos con las cartas Master, ¿eh? coste 2. Y esta es la clásica carta que le da Durante la fase enderezado. Puedes mover uno del banco de sangre a uno de tus vampiros Malkavian que tú controles. Cuidado con los Hunting Grounds que van solo para su clan. ¿eh? No, no podéis meter un... Un punto de sangre de un ground, un malcavian a un tremere, ¿vale? Bien, un de Barrens. La gira y dejarte una carta de tu mano. Bueno, bien. Blue Dool, esta es la clásica. <laughs> bueno, pues esta carta pues, pone, la, la pones en un vampiro que controle y durante su fase máster este vampiro puede mover una uno de sangre de, de su pool. O sea, perdón, de su de su cantidad de sangre que tenga a tu pool, o puedes mover uno de sangre de tu pool a ese vampiro, ¿vale? Lo puedes hacer una vez. Y no es única, puedes ponerle varias blue dull al mismo vampiro o blue -dool a diferentes vampiros. Bueno, pues en el lista de Black Chantry vemos cuatro blue -dool. Bien, un sueño a la finge, que para mí esta es la mejor carta que trae la baraja, ¿vale? Carta buenísima, van casi todas las barajas de que yo he visto y que conozco, no en todas, pero es una grandísima carta. Y te da tres opciones: la pones en juego, es única, con lo cual puede ser contestada, y le añades un contador a esta carta cada vez que tú la gires. vale La puedes girar para tres cosas: para tener más dos a la mano hasta que termina el turno, tu turno, o el turno de otro jugador, si la usas en el turno de otro jugador. La puedes girar durante tu fase enderezado para ganar. Uno de pool si tú tienes la ventaja. O sea, ganarías uno de pool de la ventaja. Y uno de pool si gira el sueño la finge. Y la puedes girar para añadir uno de sangre del banco a un vampiro que tengas la zona incontrolada. Cuando tenga tres contadores, esta, quemas esta carta. ¿Vale? Muy buena. Esta es un cartonazo. Un de Libre y por uno de pool más uno a la mano. Un par de Life in the City. ¿Vale? Que es trifle, significa que puedes jugar una trifle y luego otra trifle o otra máster Y mueves uno de sangre del banco de sangre a un vampiro que esté ready vale, Hostia que le falta un sangre este vampiro Pum pues, bueno, le juegas y le, le subes una un par de estas Y por último un view ¿Vale? Que es también trifle Y pones esta carta en juego y La puedes puedes usar una transferencia para mover la carta de arriba de tu crista a tu zona incontrolada y quemas otra carta de tu zona incontrolada, por ejemplo un vampiro que ya tengas repetido. O puedes utilizar las cuatro transferencias de tu fase de influencia y quemas esta carta y ganas dos pulls Con lo cual, en verdad, habrías ganado un pool en total. Pero bueno, carta. Y estas son las cartas máster. Vamos a pasar a las acciones. Vale, las acciones son muy simples. 12 y te y os hablo, digo, 12 gobiernos de los no alineados. Con lo cual es una declaración de intenciones de lo que va a estar baraja. La... Sangrar. Entonces es una carta que va con dominación a básica. Tenemos un más 2 sangrado y avanzada es una acción de más 1 sigilo en la cual mueves 3 de sangre del banco a un vampiro más joven que el que esté haciendo la acción de tu zona incontrolada a coste de uno de sangre. Estos son. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, gobierno de los no alineados. ¿Veis, eh? Un bocollón de gobierno de los no alineados. Y 4 revelaciones. Esta carta, a mí me gusta mucho esta carta. Pero considero quizás que a lo mejor 4 me parecen muchas. No obstante, en esta baraja están justificadas por una sencilla razón. Para evitar eh, sorpresas desagradables. ¿vale? Tú juegas esta carta y así. Vemos lo que hace. Es de auspe, es una acción de más uno sigilo. Y como acción directa, miras a la presa de tu mano y descartas una carta de tu elección, que puede ser un deflección. Puedes mirar y decir, hostia, voy a hacerle un sangrado. A lo mejor tiene un deflección o un telepático o algo. Vamos a ver qué tiene. Si sale la acción, mira su mano, ves los. Lo, ¿Ves los...? Eh, a ver si lo digo. <laughs> los deflectar que tenga o los redireccionar que tenga y le quitas uno o si tiene alguno o le quitas un combate, una carta interce Es buena carta, ¿eh? Lo malo es el coste que tiene, ¿vale? Eh, tiene uno de blue, y está gastando una acción para hacer eso. Bueno, vale. En avanzada, que es donde a mí me gusta más, ¿vale? Es la pones en juego, o sea que ya la dejas directamente en juego y tu presa juega con la mano abierta. Luego cualquier minion, cualquiera de la mesa puede venir a quemar esta carta como una acción directa, que normalmente vendrá a tu presa. Y con esto juegas eh, y vas viendo las cartas que va que va jugando tu eh, tu presa. Recordad que esta carta no es única, o sea que puedes poner una, puedes poner otra, puedes utilizar las acciones para. Eh, pones una en juego y usas otra para quitarle una carta, por ejemplo, ¿vale? Porque claro, ya le estás viendo la mano. Es buena carta, a mí me gusta, yo la meto en mis mazos de interceptar. Quizás no meto cuatro, claro, meto una, pero es buena carta, no es mala carta. Y está bien metida en esta. La... Vamos a pasar a los modificadores de acción. ¿vale? Bueno, pues tenemos Bonding, que es una acción que te dice que después de jugar un modificador de acción que incrementa el sangrado, puedes jugar otro. Más uno a sigilo, perdón, a, a básico te da más uno sangrado. <coughs> y al superior te da. Más uno a sigilo. Y más una sangrado. No bueno, tiene más, es un modificador y fuera. Cuatro bonding llevamos. A ver si consigo enfocar. Vale, bien. ¿Eh? Cuatro bonding. Cloak de Gathering, sigilo, Mono sigilo. O lo puedes utilizar por un vampiro ready. Diferente al las Minion que tú controles. No te dice ni que esté girado ni que esté enderezado. O sea, que tú, en principio, y si no me equivoco, puedes utilizar un Cloak de Gathering incluso con un vampiro. A superior, incluso con un vampiro que esté girado, solo te dice que esté ready. Ready no es, no es enderezado, es que esté en la zona ready. Vale, pues más un sigilo. Y si la usa un vampiro avanzado, le da más un sigilo a un minion que está actuando que con tú controles. ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro cartas trae este mazo. Bien, ahora vamos a ir echando aquí. Condicionen, más 2 a sangrado o más 3 a sangrado, sin poder incrementar masa cuando juega esta carta. El clásico, el condicionen. El condicionar, Vale. Pues 4 condicionar: 1, 2, 3 y 4. Fáciles de Night, más 1 Sigilo. Y en avanzado, más 1 Sigilo. Y si un Minion que estaba intentando bloquearte la acción a la que, que estaba haciendo. Eh, falla y tú has jugado este modificador, giras al eh, giras al minion, ¿vale? O sea, después de resolver before, no, perdón, antes de resolver la acción, tú lo giras, si te están parando, eh, fácil, en el, más uno sigilo eh, no me paras, ¿no? pues entonces gírate y, y hace la acción bueno, pues llevas cuatro facelenas For, for a Shadowing Destruction. Perdona mi inglés cutre, ¿vale? <laughs> a ver, después de esta carta te dice lo mismo, que no puedes ampliar el, el sangrado con otra carta que lo modifique, ¿vale? A inferior es un más 1 sangre y a superior, donde es interesante, es un más a sangrado. Si el Matusalén al que tú estás sangrando tiene menos de 10 pull, o sea, a partir de 9 pull, juegas un de estos y ya es un más 3 sangrado. Bien, un par de forest in destruction uh -huh. cuatro los ingrau o más dos sigilos superior 3 y 4 cuatro, cuatro spilling mission a mí esta carta me parece muy buena porque te libra de posibles redireccionados vale eh, o por lo menos no es que te libre sino que hace que no se beneficie tu presa es un más uno sigilo y en superior solo la usas cuando un sangrado que debería ser exitoso vale es sangrado no quema pool. o sea, tú imagínate que te echan Un redireccionado y sangras a tu presa Él está sangrando 3, por ejemplo Entonces tú juegas esto eh, No les quita pool Y pones esta carta, la pones sobre Sobre el vampiro que estaba Haciendo el sangrado eh, si, La siguiente vez que este vampiro Que estaba haciendo el sangrado eh, Sangre exitosamente Al mismo Matusalén al que iba a sangrar ¿Vale? Quemas esta carta y sangra a más 2 ¿Vale? Es un como un préstamo y está bien. La verdad es que esta carta está bastante bien. A mí me gustaba. Dos, tres y cuatro. Y por último, eh, una carta combo. Porque es tanto de modificador de acción como de combate. De ofuscación. Te lo dice en el texto. Puedes usar como modificado o como carta de combate. Más una sigilo en, en ofuscación básica y una maniobra en ofuscación avanzada por ejemplo si nos toca un mazo de Immortal Grapple o de daño a, a combate cuerpo a cuerpo fuerte de potencia pues con esto tenemos una ligera posibilidad de alejarnos y que puf, y, y rezar <laughs> que Alejo no tenga nada <laughs> bueno pues cuatro está bien cuatro saludos por último voy a hablaros de las reacciones las reacciones ¿no? dominación sobre todo claro cuatro flectar. Cuando no sangran, pues ya sabéis lo que hace el deflectar. Eh, la juegas justo cuando has mmm, decliado, después de, de que los bloqueos son declinados, ¿vale? Esto yo siempre lo digo a muchos jugadores nuevos. Tened cuidado con el deflectar, ¿vale? Ustedes siempre que juguéis, que tengáis un deflectar a la mano, indicad que no bloqueáis, ¿vale? No que os sangran, me sangran, no, no, no. no. Tú tienes un vampiro en la mesa y tú tienes que decir: de, no bloqueo, no bloqueo, cuidado. Tú declinas el bloqueo. Entonces él podrá jugar sus modificadores de acción. Una vez haya jugado sus modificadores de acción, es cuando metes el deflectar y mandas a ese sangrado a otro Matusalén de la mesa que te interesa a ti. A superior hace lo mismo, pero no giras al vampiro, porque esta, esta reacción te dice: lo primero arriba, gira este vampiro que reacciona. Entonces tienes que girar para usar deflexión. Si la tienes a superior, es igual, pero no lo gira y cuesta uno. Está genial esta carta. Clave, vamos. Fantástica. 3, 4, 5 deflectar. ¿Vale? 5 deflectar. Muy bien. Muy buena reacción Ojos de algo. A mí me parece un cartonazo esta carta y me encanta. ¿Vale? De Auspe tiene dos posibilidades. A Auspe inferior. La puedes utilizar durante una acción directa a ti o a una carta tuya y te da más 2 en tercer Bien. Y al superior la puede utilizar un vampiro, únicamente un vampiro que esté girado. ¿Vale? El vampiro se endereza y puedes jugar esta reacción e intentar bloquear como si estuviera. Eh, como si estuviera enderezado hasta que la acción concluya. Cuidado con este apartado. ¿Vale? Que hay muchas cartas que terminan el combate y, con, y continúa la acción, pero se sigue aplicando el ojo de algo porque la acción como sigue como se sigue continuando el ojo de algo te dice que sigue parando hasta que la acción continúa vale Muy buena esta carta como los guaces pero mejor todavía ¿no? claro esta carta 1 2 3 4 y 5 ojos de algo tenemos en, en esta baraja vale 4 de vivai perdón 5 de cuai vivai te trae esta baraja también que Solo la puede utilizar un minion, un minion girado, con lo cual pueden utilizarlo los aliados. Y solo la puede utilizar una vez, eh, eh, una vez entre su fase de enderezado. O sea, solo, solo va a poder jugar cada minion un on the Quiet vivay, desde que el, hasta que le llegue otra vez su turno. Si es un aliado, eh, cuando llegue su turno de enderezado, no se endereza. ¿Vale? Se enderezará la, la siguiente, con lo cual los aliados... Pues tienen un coste algo mayor de utilizar un on the quiet, pero pueden utilizarlo y salvarte en una situación. Vale, pues son enderezarse sin, sin disciplina. Y por último, 5 telepathic mid direction que son 5 eh, deflectar más. Vale, aunque este deflectar está muy bien eh, porque te da o más un interceptar, también te cuesta un en sangre. Y, y en superior Solo lo utilizable es cuando está siendo sangrado ¿Vale? Lo mismo, declinas el bloqueo dices, eh, no, no bloqueo Elige otro Matusalén Diferente al controlador mmm, O sea, que, que no sea el que te está sangrando Y... y, y, y claro, le mandas el sangrado para allá. Y cuidado con este Que te dice, gira este vampiro que reacciona ¿Vale? Esta sí gira, pero bueno O intercede o de frestar estáis dando cuenta que tenemos 10 posibles eh, redirecciones en esta baraja. ¿vale? Enderezarte y redireccionar. ¿Por qué? Porque en esta baraja no tenemos combate. En esta baraja no hay combate. Y como no hay combate, que sepamos, los vampiros mal No creo que sean más al daño. Bueno, podría haber alguno, pero no lo creo. Y. Y, ten, y la única defensa que tengamos ante el sangrado es esta es de y lo cual nos ayuda en nuestra en esta baraja a acabar más rápidamente con nuestra presa vale esto es un mazo de sangre y sigilo y enderezarte y de si te sangra alguien muy básico muy buen mazo ¿Qué es lo que no tenemos todavía en este mazo la crista todavía no sabemos la crista no sabemos qué es lo que qué es lo qué es, cuáles son los vampiros que van que van a venir eh, tenemos constancia, creo, que... De un príncipe de grupo de capacidad 8 que es el príncipe Alexander Silverson, que lo que tengo, lo tengo aquí en la pantalla del ordenador, os lo voy a enseñar. Ahí lo tenéis. ¿eh? El príncipe de Birmingham, que las tiene las tres avanzadas, y los vampiros tienen que quemar uno de sangre para votar en, en los referéndum en contra. Que llame a Alexander. Bueno, no es un mazo político, pero si hace un referéndum, yo que sé, para una caza de sangre o lo que sea, pues el que quiera votar en contra tiene que llamarlo de sangre. Tiene presencia, es muy curioso que tenga presencia. Está bien. Y auspere dominación y enfocación. Volvemos a. Aquí. Y bueno, mi opinión. Mi opinión es que este mazo está muy bien para jugadores, como he dicho al principio, noveles. Para jugadores veteranos. El pool de carta que vemos aquí, pues tenemos de sobra. No es interesante, no es apetecible para el jugador veterano. ¿vale? Son buenas cartas, indiscutiblemente, pero mmm, las tenemos en, en bastante cantidad. Eh, ahora poco he visto que la lista del mazo no feratu, y si sí es mucho más, más interesante para un jugador veter, eh, veterano. Este mazo. Tal como está hecho, es genial. El mazo marcabian es muy, muy, muy recomendable para ir a un torneo y ir a sangrado y giro a pincho y te lo puedes llevar tranquilamente porque esto. La mecánica es más sencilla que el mecanismo de un botijo. Y, y está muy bien. Espero que os haya gustado. Este vídeo eh, lo he dicho, creo que lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir. Va dirigido a los jugadores noveles que quieren saber. Cómo funcionan las cartas y qué tipo de barajas os vais a encontrar. Eh, os repito que no tengo las, la cripta, ¿vale? Porque el único que he visto ha sido el Alexander Silverson, de grupo 6. Bueno, ya veremos qué, qué, qué nos trae la cripta. Eh, no obstante, eh, son 12 vampiros. Te trae dos Alexander Silverson de estos, dos Domi Kowalski, dos Andy Liu y de los demás una sola copia. Ya veremos si son vampiros grandes o vampiros pequeños. supongo Espero que haya más vampiros pequeños, que son los que más rentan en un vaso de este tipo. Saludos a todos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo a los jugadores que estén empezando o que no lleven mucho tiempo y que se hagan una idea de las cartas que trae el mazo Marcabe. Con el mazo Noferatu creo que no lo voy a poder hacer porque trae bastante pool de cartas nuevas, así que tendremos que esperar un bossing. Saludos a todos y gracias por ver el vídeo.